¿Cómo estás, Palito? Te saluda Julio Ibáñez de TUDN para preguntarte qué pasa en la cabeza de ustedes de cara al partido contra Chivas. Están muy apretadas allá arriba en la tabla general y quizá es uno de estos partidos que pueden definir el rumbo de cara a calificar en un mejor lugar, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Julio. Pues sí, sabemos que es un juego que va a ser muy disputado, que ambas escuadras queremos estar más arriba en la tabla. También sabemos que Chivas es un equipo que es muy intenso, que es muy aguerrido, que presiona alto, y nosotras ya hemos analizado y hemos estudiado a nuestro rival, sabemos sus debilidades, sus fortalezas y sabemos cómo atacar estas zonas. Entonces, creo que va a ser un partido muy interesante y espero que nos traigamos los 3 puntos. Muchas gracias. Continuamos con Oscar Briz, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? La motivación que ustedes tienen internamente para salir en el 11, ¿cuál es? ¿Qué les motiva a ustedes? Ya nos dice Ileana que tienen una competencia interna, pero ustedes, ¿cuál es la motivación que te da a ti pasar cada partido en el 11 inicial? Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero, el equipo es muy unido. Tenemos una competencia interna muy buena en la cual todas sabemos que el que esté lo hace de la mejor manera. Eso es lo que nos ha dado estar en los primeros lugares. Todas confiamos en todas, la entrenadora, el cuerpo técnico y entre compañeras es un conjunto y cada vez estamos más sólidos. Entonces eso es lo que nos ha dado y todas vamos hacia un mismo objetivo. Seguimos con Antonio Franco. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Te saluda Antonio Franco de Players Pro. Pumas en quinto lugar. Sin embargo, con los rivales que están más arriba, pues esto se debe a que tienen mejor promedio de goles. Pero para el partido contra Chivas, ¿tú cuál crees o qué clave consideras para que Pumas se pueda llevar la victoria ante Chivas? Y si estás ya entendiendo con todas tus compañeras todo lo que les está pidiendo su entrenadora y Dávila de cara a este partido. Gracias. A ser protagonistas en cada juego. De cara a Chivas, tenemos mucha confianza en cada una de nuestras compañeras y del cuerpo técnico. Sabemos lo que queremos, sabemos que el primer objetivo es ir a ganar y traernos los 3 puntos. Entonces estamos enfocadas en eso y pues hay que traernos los 3 puntos. Gracias. Seguimos, por favor, con Guadalupe Murillo de Espartanos. Sí, gracias, compañeros. Buenos días, Diana. Buenos días, Guadalupe Murillo de Espartanas MX. Oye, Diana, de lo que nos comentas que han analizado, van a enfrentar a la segunda mejor ofensiva del torneo. ¿Qué puntos débiles se encuentran? Porque, bueno, fortalezas conocemos muchas de la ofensiva de Chivas, pero ¿qué debilidades puedes encontrar o han analizado en la ofensiva de Chivas? Que, bueno, tiene obviamente a la goleadora Alicia Cervantes, que está en un gran momento y que viene de dos partidos que está on fire, ¿no? Gracias. Sí, buenos días. Pues así como ellas son la segunda mejor ofensiva, nosotras somos la segunda mejor defensiva. Entonces creo que va a ser un duelo muy disputado y que hemos trabajado para este tipo de situaciones. Hemos entrenado durante toda esta semana y semanas pasadas y sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera con toda la confianza y la determinación que se debe de tener en este tipo de partidos y en todos los partidos. Gracias. Adelante, Cristian Mendoza, por favor. Gracias, Pane. Buenos días. Hola, Diana. Muy buenos días. Espero que te encuentres bien. Cristian Mendoza para el periódico Ovaciones. Preguntarte puntualmente, a lo largo de todo este trajín del torneo, ¿qué tanto suma los ánimos al ímpetu de querer sobresalir estos nuevos cambios que se han dado en la selección mexicana femenil en todas sus categorías, incluso hoy que se confirma un segundo rival para la gira por Europa para la selección mayor de las chicas? ¿Qué tanto les motiva a ustedes en este trajín de torneo para poder sobresalir y sobre todo en Pumas? Porque al menos en la varonil, pues ha sido un portador, ha sido un portador importante de figuras para la selección y es momento que Pumas femenil lo haga, ¿no? Sí, hola, buenos días.
pues sí, todas estamos muy motivadas. Obviamente representar a México es algo indescriptible, pero aquí queremos brillar todas juntas para poder sobresalir y que nos empiecen a llamar. Sabemos de la calidad de jugadoras que hay aquí, pero si brillamos en conjunto, creo que varias jugadoras podemos estar allá en selección. El proceso es muy bueno, todas estamos muy motivadas y emocionadas para poder llegar a ese objetivo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Adelante, Oscar Briz, nuevamente. Diana, tu sentir de haber estado en el México 68 después de no haber estado un buen tiempo, ¿qué se sintió volver a estar en esa cancha y ser parte de la historia por el primer gol que se anotó de parte de un equipo femenil? Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta? No escuché bien. Tu sentir de haber estado en el Estadio México 68 y haber estado en el partido, y bueno, en el partido histórico por tener el primer gol de un equipo femenil de Pumas en ese estadio. Pues sí, buenos días. Es una emoción muy, muy bonita. Es un sentimiento que es algo que habíamos soñado desde que éramos pequeñas. Entonces, creo que detrás de esto viene esfuerzo, dedicación, algunas cosas que dejamos atrás y que vale la pena, ¿no? Vale la pena para llegar aquí a donde estamos y que esto nos motiva más para seguir mejorando y poder alcanzar a donde realmente queremos llegar y llegar a nuestra mejor versión. Gracias. Si no tenemos alguna pregunta más, les agradecemos mucho su presencia. Que tengan buen día. Muchas gracias, Diana. Gracias.